El constante incremento en el precio de los combustibles podría generar un paro de brazos caídos en el sector transporte de carga, expone el dirigente Marvin Altamirano. El combustible es como el que dispara cualquier otro producto a nivel nacional. Entonces nosotros sí estamos preocupados porque evidentemente el tema de los precios de combustible tiene que ver con nuestra competitividad. Y a nivel regional siempre se dice de libre contratación y libre competencia y libre circulación. Pero cuando los precios de combustible no se han homologado, los precios y que es un tema que está en el tapete de la Federación Centroamericana de Transporte, que se deben de homologar los precios de los combustibles para tener igualdad de competencia todos los países de la región. Nosotros sabemos que Nicaragua es el segundo país con el combustible más caro de todos los países de Centroamérica. Entonces ahora la gente está manifestándose, el sector ya se está manifestando, que programando, solicitando en que se apruebe hacer una huelga de brazos caídos, que evidentemente eso afectaría a la economía del país. Están solicitando eso porque ya no les permite competir por los precios de los combustibles y las tarifas que se están dando ahorita por el traslado de los productos. Y el problema de las tarifas es que tiene que ver con los precios de combustible, y como ustedes saben, hay 4 países en Centroamérica que tienen un combustible más barato que nosotros, y eso no permite que las tarifas de transporte también incrementen. Entonces ahí es donde se dan estas situaciones difíciles. Solicitan a la Asamblea Nacional que regule estos precios de tal forma que los diferentes sectores no se vean afectados en sus operaciones económicas. En todo caso, a nosotros nos tiene que atender el Ministerio de Transporte. Sin embargo, nosotros hemos tocado el tema de los precios de los combustibles a través de la Asamblea Nacional, porque los que ejecutan y hacen leyes son los diputados en la Asamblea Nacional. Nosotros lo hemos dicho desde que Arnoldo Alemán estuvo en la presidencia, fue que liberó este tema de los precios de los combustibles. Y nosotros hemos insistido en que se debe controlar el alza de los precios. O sea, no es que no se va a dar alza en los precios de los combustibles, pero deben de ser controlados. No debe estar libre a lo que piense ahorita una transnacional o una distribuidora de combustible. Marcos Medina, Noticias 12.